Y asegura Tomás Herón que fue un perseguido político, que es un perseguido político del gobierno de México. El exdirector de la Agencia de Inteligencia Criminal habló en entrevista para un medio de Israel, donde se encuentra en busca de obtener la condición de refugiado político. En ella, en esta entrevista, habló sobre el uso del software Pegasus para atrapar criminales, así como su nueva vida como dueño de un negocio de tortillas en Tel Aviv, la capital de Israel.